Corporación Oshun. Tejiendo pensamiento y memoria desde nuestras raíces. Gobierno de la ciudad, Pereira capital del eje. Entonces, nuevamente, bienvenidos a la clase. Hoy comenzamos entonces con números y colores en Embera. Acá, entonces, en nuestra primera diapositiva tenemos los números del 0 hasta 10. Es hasta ese número que solemos contar o muchas veces llegamos es hasta 5. ¿Por qué se hace hasta 5? Porque el resto a partir del 6 en adelante ya son bastantes palabritas y a veces nosotros también como adultos llegamos a confundirnos. De ahí en adelante hay números hasta 100, pero son números que están un poco complicados, entonces nosotros utilizamos siempre hasta 5 y muchas veces pues como para salirnos de pronto para no estarnos confundiéndonos con el español, entonces ya decimos el número 10 en nuestro idioma. Entonces el cero no tiene traducción, muchas veces lo podemos utilizar ma'ae, que es M-A-E, ma'ae. La M-A juntica, separada, la A-E. La última A es nasalizada. Ma-A-E. Sería cero. Tenemos uno, que es ABBA. Dos, UME. Tres, UMBIA. Cuatro, Kimane. 5, Guaapa. Hasta ahí. Ahora para el 6 hay que sumarle un dedito. Guaapa, Aba. Guaapa es la mano completa que tenemos, Guaapa, y le sumamos 1. Guaapa, Aba. Al 7 le da 2, le sumamos 2. Guaaba, une. 8, guaaba, undea. 9, guaaba, kimane. Y 10, guaune. Ya serían las dos manitas, guaune. Profesora, qué pena, buenas tardes. ¿Puede decirle ocultar a la cosita que tiene ahí para poder ver bien los números? Gracias. Profe, si quiere le da clic a un ladito para que nos deje ver toda la presentación para poder transcribir. Igual, ¿no entendieron como el sentido? Lo que yo no entiendo es si uno va a pronunciar, perdón, si uno va a pronunciar el número, ¿tiene que hacer las figuras con las manos? Sí. ¿Sí? Ah, Katherine, ¿sería tan amable de ocultar esa partecita? Porque lo que yo entendí es que, bueno, cuando ella habla de la mano, además, Juaba quiere decir esto, Juaba, que sería el 5. Cuando ya vamos a decir 6, es como si dijéramos 5, 1, 5, 2, 5, 3. Por eso, Juaaba, Aba, Juaaba, Ume. Ajá, muy bien, sí. Porque ya empezaríamos al Juaaba, que tenemos que 5, para decir 6, empezamos otra vez desde el 1. 1, que es Aba, Ume, donde se le suma esos números para llegar hasta 10. Y bueno, qué pena, otra vez con el cero. El cero no se usa. No se usa, pero el cero no tiene tampoco traducción, sí lo utilizamos, pero entonces sería ma'ai.
con le a y la e, como está en el chat. Como con la comillita para separar. Exacto. Muy bien. Esa es la. Entonces ya sabemos que entonces para sumar 6 ya empezamos otra vez a contar desde Abba. Abba, Juá, Abba, Abba, Juá, Umi, Juá, Abba, Umi, Juá, Abba, Umbia, Juá, Abba, Kimari, Juá, Abba, Juá, Umi, ya cuando lleguemos a 5, ve a 10, ya son Juá, Umi, ya son dos manitas levantadas. Hasta ahí serían los números que utilizamos para en Chamí. Se cuenta más que todo, por ejemplo, cuando yo digo, vaya por 2 huevos, entonces se dice ume, traiga 2 huevos, entonces se utiliza ume, umbea, kimane, waaba, que sería 5, ya de ahí para adelante ya los niños como que siempre dificultan al pronunciar, pues al utilizar el número 6, 7, entonces ya normalmente utilizamos 6, 7, 8, 9 y 10. Pero ya con el tiempo en el bachillerato hemos estado enseñando a los jóvenes de que si existen números, por ejemplo, Juáme, Juáme, Abba, ¿cierto? Empezaríamos que sería el 11. Juáme, Abba, Juáme, Ume, para 12. Así. Y vamos así hasta el 30, normalmente con Juá. Después del 30 seguimos con Embera, Embera Abba. Entonces ya nos dificultamos más en esa contabilidad de números. Por eso es mejor empezar con los números más pequeñitos que acá les estoy ofreciendo. O sea que nos podemos ir con esto hasta el 39. Hasta el 39. Sería Juan Ome, Umbea. Guakimane. Guakimane. Sería ya 40 y Juan Umbea. 30. ¿Te la hace qué? A plantarme, ¿no? No, mira que no quiero porque pues yo le iba a decir a Julia que me lo... Marina, el micrófono. Sí, ya lo apagué. Profe, entonces, digamos, si yo voy a decir que tengo 37 años, yo digo que yo tengo Juá Umbea Juá Baome. Listo. Así es. Listo, muy bien. Cállate, por favor, pasemos la otra hoja. ¿Alguna pregunta hasta acá con los números? No, ha sido sencillito hasta el momento. Sí, vamos a aprender hasta el 10. Entonces, hasta el 10, sí, porque después ya no es más difícil. Sí, es difícil. Hay que estar practicando, bro. Bueno, Norbert. Listo, pasemos entonces la otra hoja. Listo, acá tenemos esta ruletica, pero entonces muéstreme la otra hojita, por favor. Profe, solo tenemos estas dos diapositivas porque las otras dos las borramos por sugerencia de que no estaban en Chamí, sino en Catillo. Ah, entonces esas también quedaron pegadas y se fueron. Qué pena, me repiten que se me fue la diapositiva. El número 10 sería Juan Juan B Juan Ome. Juan Ome, sí, muy bien. Listo, Kate, entonces coloquemos esa. Gracias,
Muy bien, entonces en el en vena tenemos los colores, acá no tenemos los nombres, pero dictando pues la cómo se pronuncia y las letras que van. Tenemos esta que tenemos con la flechita indicada, es Muturrua, cuando es un color pálido o color piel, ese se les dice Muturrua. Cuando alguien se pone pálido. Sí, sería bueno colocarlas eso en el chat, gracias. Ahí está entonces Muturrua, así tal como suena, no tiene ninguna nasalización. Muturrua, entonces puede ser, muchas veces decimos a los que no son indígenas que tienen la piel más clarita, tiene una piel Muturrua. Kakua Muturrua le decimos cuando tiene piel. El Muturrua. Ajá, cuando tiene piel Muturrua. Kakua Muturrua. Ese es el Muturrua, color piel. Kakua Muturrua quiere decir cuerpo pálido. Cuerpo pálido, piel pálida también puede ser, pero entonces mejor es Kakua Muturrua ni o Kakua Muturrua. Listo, el color gris. Aturrua. Aturrua se escribe. Aturrua. La A, la primera A va con nasal. Aturrua. Es gris. Purea, rojo, no tiene ninguna nasal, suena así tal cual, purea, rojo. Verde no tenemos. Tenemos blanco. Turrua. Y entonces la naturaleza no se nombraría en color. No. Verde. Naturaleza es naturaleza, pues. Mude. Mude Caturrua puede ser que es gris, un monte de pronto por lo que se ve un poquitico oscuro, de Paniumbu. Y ahorita les coloco también esos colores. Entonces, Turrua. Acá Oscar me pregunta cómo se dice color y número. Color no tiene traducción. Tenemos es, o sea, color tal como el verbo no tenemos traducción, tenemos paint, que es pintar, pero entonces ya nos indica que hay que colocar un color a algún objeto o alguna figura, entonces es paint. Número tampoco, de pronto no, sino huasi dai, y número pues como tal tampoco tiene traducción, tenemos huasi y ya nos indica que es para contar números. Listo. Turrua es blanco. Pues hasta el momento, para mí, Mariana, la palabra verde, sí, sí está correcta, verde. Tenemos blanco, que es turrua. Volver a colocar en pantalla, perdón. El verde. El verde. Bueno, les cuento, nosotras estas diapositivas se las vamos a enviar con los nombres, ya que teníamos unas que estaban en verano,
Entonces, por ahora vamos a hacerlo desde la realidad y desde la que nos pueda escribir también en el chat, ¿sí? Pero vamos a tenerlo para la próxima clase, es decir, en el transcurso de esta semana les vamos a enviar a ustedes el material con las palabras y su escritura. Muy bien. Listo. Entonces seguimos con el color. Paima, negro. Profe, yo de pronto por ahí escuché como un verde, que tal vez lo digan como, es que yo no sé pronunciar muy bien. Para, panara. Panara. Sí, muchas veces. Apareció en pantalla, pero lo quitaron muy rápido, qué pena. Abajito alguna de ustedes colocó cómo se pronunciaba y lo colocaron. Está en el chat, está en el chat. Ah, listo, listo. Diego, mira que Pavana, hay una confusión con Pavana de verde y azul. Hasta el momentico, pues, yo estaba ahorita averiguando, sino que la mamá, pues, es más, es muy ocupadita, entonces no me supo aclarar bien lo que era el verde y el azul. Pero tenemos esa confusión del pavana, del azul y el verde. No, todavía no sabemos el por qué se dice pavana al azul y al verde. Pero todavía tenemos esa inquietud entre nosotros mismos también. Ah, ya, porque el azul sí tiene. Uh-huh. ¿Qué sería ese? Listo. El azul es, al azul es que le decimos pavana. Pavana. Y el verde también, mira que ahí está el verde también y dicen que pavana. Entonces ahí uno queda, bueno, el mar es pavana. O el monte es Pavana. Entonces, creo que nos toca ponernos, pues, si yo estoy hablando del mar, entonces digo, Pavana es el mar. Entonces, siempre nos quedamos con esa dudita de ese color verde. Paima, la I es nasalizada. Paima, negro. Este color, que yo diría color zanahoria, Mokukuara. Mokukuara. Ese color sería color, yo digo que color zanahoria. El naranja. El naranja puede ser, sí. Profe, ¿me lo puede escribir, por favor, en el chat? Si es tan amable. El es como rosa, el... ¿Qué? El naranjadito. Rosa. Uh-huh. Ok, gracias. Okay, ¿color gracias. Zanahoria o naranja? Naranja. Tenemos ahí al lado otro color, que es como aproximándose al rojo. Pupurea. Ese color sería que un salmón. Rosado. Un salmón, rosado. Sí. O un rosado. Amarillo. Cuara. Ese color, entonces, ese salmón, ese no tiene, ese rosado no tiene palabra. No, mira, por ejemplo, lo que es el rosado, ¿cuál más sería? Los colores, por ejemplo, así neón. Un fucsia no tienen traducción, tienen traducción más los que están, digamos que los colores primarios serían los que tienen traducción. Guara amarillo,
está el azul, entonces, Pamana. Ana azul, la primera A nasalizada, Pamana azul. Bueno, este morado tampoco tenemos una traducción que diga que morado tiene una traducción en chamí. Entonces podemos dejar acá morado, verde, esos dos colorcitos que no tienen traducción. Listo, entonces tenemos los colores. Caturrúa gris, tenemos turrúa blanco, paimá negro, ucuará color naranja, pupurea salmón rosado, cuará amarillo, pamará azul. No tenemos los colores transparentes. El agua, por ejemplo, el color del agua es duda. Duda, la última D es de chamí. Duda, transparente. El espejo es duda. El agua es duda. El vaso de vidrio es duda. El río es duda. Tenemos el color hayúa. No, esperen. Pampana. El color pampana es el café. Pampana. La segunda A nasalizada. Pampana. Pampana. Café. Cuando el río está sucio es pampana. Profe, ¿y para la bebida de café también se puede utilizar esa? Sí. Mucapitba pampananubu. ¿Cómo dijo? Mucapitba pampananubu. O sea que yo puedo decir mukunia papara. Yo quiero café. Otra vez, porfa. Mukunia papara. Yo quiero café. O bebe. Ah. mua kapiba papara kunia. Al final el cuní. Va, papá. Ah, la conjugación, claro, va. Uh-huh. Ah. Y el orden también. Sería, digamos, mi pinto es café. Oh. Mi tinto es negro. ¿Cómo se diría en chamí entonces? Mi tinto es negro.
café, va. Ah, yo tengo el micrófono abierto. Mucapé va. Paima. 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 Sí. ¿Qué? ¿Por qué el va? ¿Por qué está la oración el va? Paima. Es negro. Pero si quieres, ya con el profe Miguel, ya habían, estaban en la clase de cero estar Paimabu. Está sí. Negro. Y tinto es negro. Pero en el bu, pero en la oración de dice, donde dice mu, café, va, paparanubu. Ahí está la va. Uh-huh. Es. Ah, va, es humo, es líquido. Ah, eso sí, líquido. Ate va. Uh-huh. Cuando uh-huh. usted dice ate va, acompañada de va, es humo, es el líquido del café. Chocolate va. Es el líquido del chocolate, del cacao. Mora ba es el jugo de mora. Todo lo que es ba es jugo, es algo que usted es para beber. Listo. Entonces, ¿cómo vamos con los números? Quisiera que alguien me contara los números del 1 al 5, al menos. Aba, Ome, Umbea, Kimare, Kuaba, Kuaba Aba, Kuaba Ome, Kuama Umbea, Kua Aba Kimare, Kua Ome. Muy bien, Juliana. Exacto. ¿Quién más? Yo. Yo. Bueno, vamos a irle y después Norbe. Bueno. Aba, Ome, Umbea, Kimare, Kua Aba, Kua Aba, Aba, Kua Aba, Ome, Kua Aba, Umbea, Kua Aba, Kimare, Kua Ome y el 11, Kua Ome, Aba. Bien. Muy bien. Norbe. Aba, Ome, Obea, Kimare, Wa, Wa Aba, Wa Aba, Aba, Wa Aba, Ame, Wa Aba, Obea, Wa Aba, Kimare, Wa Ome. Muy bien, excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, profesora. Yo me arriesgo. Bueno, vamos. Blanca. Listo, Blanquita, sigamos. Aba, Ome, Ombea, Kimare, Juaba, Juaba, Aba, Juaba, Ome, Juaba, Ombea, Juaba, Kimare, Jua, Ome. Muy bien, Keila. Vendría Aba, Ume, Umbea, Kimane, Hua Aba, Hua Aba, Aba, Hua Aba, Ume, Hua Aba, Umbea, Hua Aba, Kimane y Hua Ume. Muy bien. Disculpa, excelente. Se me olvidó el cero, ¿cómo? No. ¿Ma'ay? El cero, ¿cómo sería? Disculpa. ¿Ma'ay? Gracias. Uh-huh. Listo. Muy bien. Excelente. ¿Quién más? Al 11. Yo, pero... Dime. Mariluz. Aba, Ome, Ombea, Kimare, Juaba, Juaba, Aba, Juaba, Ome,
Juaba ombea, juaba quimare, jua, juaome. Bien, muy bien. Excelente. Listo, entonces, ya dando esos repasitos con esos números, entonces vamos a hacer estos ejercicios que tenemos. Para que me coloquen los resultados a esto, por ejemplo, 2 y 3. Cinco y cuatro. Tres y cinco. Profe, perdón, no entendí qué hay que hacer. A colocar los resultados en Envena. Vamos a ir diciendo también. Sí, también. La pronunciación. Por okay, ejemplo, 2 sí. Más 5. 2 y 3, 5. O sea, profe, me hace un favor. Qué pena molestarlo contigo. Me repite la presentación de los números tan amable. La diapositiva. Caterin, por favor, ¿me presentarías? Gracias. Listo. SI, por ejemplo, acá tenemos es 2 y 3, SI, nosotros lo decimos maunde. Entonces sería, unde, maunde, undea, ¿cuántos serían? Juaba. Juaba, muy bien. Entonces, juaba, maunde, undea. No, sorry. Juaba mande kimare. Juaba kimare. ¿Alguien más? Perdón, profe, ¿qué es maude? I. La I que tenemos acá, 2 y 3. Ya, ok. Gracias. Ome, maude, ombea, juaba. Juaba, onge, ay, se me fue, juaba, onge, maude, kimare, ¿cómo? Maude, esa I es maude. Mauge, maude. Maude. Con D, maude. Aquí entonces sería. Juaba, maude, kimare. Juaba, kimare. ¿Alguien más? Cinco y cinco, ¿cuántos serían? Alguien que me diga ese resultado todito. Sería. ¿Quién? Juaome. 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 Yo sería guaba, maude, guaba, guaba. Muy bien, sí. Ocho y uno. Yo, profe. Guaba, ombea. Muy bien.
Guatemala. Guatemala. A Norbey no se le escucha. Sería Ome Kimari. Maude. Maude, sí. Ome Maude Kimari, ¿cuánto sería? Juá Ababa. Muy bien, Juá Ababa. Listo. Vamos a hacer este. Este último. Siete y dos. Dios. Ay, por favor, colocamos en el chat cómo es que se escribe. Es que se me perdió el chat anterior porque salí. La palabra I, en la confusión. I, ¿cómo se escribe? Maude. Acá te vuelvo a escribir. Maude. Esa I es una conexión, ¿cierto? En español, así como con... ¿Cierto? Muy bien, entonces siempre se dice Maunde. Para decir Juliana Maunde Irley. Juliana y Irley no se diría, pero en embera sí queda Maunde. En español es donde no iría Irley. ¿Cómo es? Juliana y Irley, ¿cierto? Entonces, pero en el embera sí va Maunde. Diego Maunde Mari, ese I es un conector que tenemos nosotros ahí. Muy bien. Ahora vamos entonces con los colores. Tenemos entonces los colorcitos en los dedos. Si tiene la posibilidad de alguna hojita poder dibujar una mano y podemos colocar los colores que ya conocemos en los cinco deditos. Podemos dibujar y colocarle el nombre de los colores a cada uno, los que hemos conocido en el día de hoy. Bueno, yo interrumpo un momentico para recordarles que ya hemos dejado el formulario de asistencia para la clase de hoy. Recuerden que estas clases van a tener certificación por parte de la corporación, así que, bueno, ahí está en el chat. Les agradezco que puedan diligenciarlo. Yo solo me uno por un enlace que me mandan, yo no me alcancé a inscribir. No acerca. Ah, bueno, entonces nos pueden enviar... esperen, entonces, me escriben el correo de pronto a las personas que no se pudieron inscribir aquí en el chat y ya me comunico directamente con ustedes vía correo electrónico. ¿Y los que sí estamos inscritos, pero hay en algunas clases que no mandamos la asistencia? Pueden hacerlo en este formulario, si nos ayudan, por favor. Ya nosotros entonces nos encargamos de... profe, la vez pasada no pude asistir a clase, entonces, ¿qué hacemos ahí? Y necesito algo de la presentación de la clase pasada, o sea, lo menos la grabación.
Ah, sí, nosotros, bueno, para las personas que de pronto no puedan asistir a clase, les recomendamos que nos puedan escribir como un correo electrónico para tenerlos en cuenta, ¿sí? Y las clases van a quedar grabadas en el canal de YouTube de la Corporación Oshun, que nos pueden encontrar así, Corporación Oshun, en YouTube, sí. Y ahí están todas las clases grabadas, incluso otras clases de otros espacios de formación que hemos tenido virtual. Ah, bueno, muchísimas gracias. No le entendí lo de la inscripción, ¿qué es lo que debo de hacer? Si quiere me pasa su correo por este chat, ¿sí? Y ya entonces nosotros, o bueno, si quiere más bien, diligencia el formulario y ya nosotros miramos bien en la base de datos. Hacer eso. Yo le mando el correo. Sí, bueno, listo, perfecto. Marina, aquí en la pantalla hay tres punticos, usted los toca y ahí le aparece mensajes en la llamada. Toca mensajes y ahí le aparece todo.